lindo tenerte acá, haciéndolas de barranco, nada más ni nada menos. Es la primera vez que me ven como por la mitad de personaje, porque estoy peinada, pero hablando como Luisa y sin el maquillaje todavía del personaje. Pero en un ratito vas a ser María. En un ratito voy a ser María Barranco, y la verdad que con una felicidad enorme, enorme por la historia, por lo que cuenta, por el desafío que siempre significa ser un personaje tan hecho por grandes actrices y que uno ha admirado. Yo no he visto otras puestas, te digo la verdad, porque por ahí justo estaba trabajando y no pude ver, pero que me hayan dado esta posibilidad y hayan confiado en poder hacer semejante personaje, bueno, para mí es una enorme felicidad, y siento que me queda muy bien la María Barranco. Por primera vez en su vida viene una persona no vidente, una persona con disminución auditiva o sorda totalmente a verte y a ver una obra de La Ferrera. Eso es hermoso, eso a mí como actriz me da una dimensión que me hace sentir muy bien, porque es una dimensión social, ¿no? Que el trabajo de uno, el trabajo que a uno le hace tan feliz hacer, como es la interpretación, el contar ficciones, historias que siempre son de identificación, pensar que además uno está pudiendo cumplir un rol social, participando de eso, que es la accesibilidad para personas con capacidades diferentes, ¿no? Es decir, a veces hay no videntes, o personas que tienen baja audición, o directamente no tienen audición, entonces es muy lindo el proceso que se hace. Nosotros salimos y cada uno presenta su personaje para que te escuchen la voz. Para, además sale, bueno, subtitulado, con digamos, no subtitulado, digamos, sí, lo que es el texto sale directamente, ¿no? Para que la gente lo pueda leer, los que no oyen. Y para quienes no ven, se hace también, además de la presentación de nuestras voces, se hace que caminen por los espacios, que los vayan reconociendo. Hay un reconocimiento táctil. Claro. Eso es maravilloso. Eso es divino. Entonces ya van entendiendo de qué es la obra, tocan las mesas, tocan los elementos, están en nuestro espacio, en un espacio que es absolutamente privado, porque es el lugar donde sucede la representación. Esta escenografía que estamos viendo de fondo, que es las de Barranco, pueden subir y hacer el reconocimiento táctil. Exactamente, exactamente. El grupo, digamos, es acompañado por profesionales en lenguaje de señas también. Aquellas personas ciegas, digamos, pueden hacer ese reconocimiento de todo el mobiliario, la utilería que están viendo ahí en el escenario, y después disfrutar de la función. Imagino la sorpresa, la alegría, la emoción de personas que quizás durante muchísimos años de su vida, para las personas más grandes, no pudieron ir al teatro. Exactamente, nosotros tuvimos ya la primer función, muy contentos con los resultados también, que superó completamente nuestras expectativas, y muchos de ellos fue la primera vez que pisaban un teatro. Y la felicidad que hay, la completud que se produce en esos casos, es extraordinario. Estamos todos muy felices, estoy el elenco, la directora Elena Tritec, estamos todos muy felices de poder ser vehículo de que estas historias que contamos, y más una historia nuestra que además se da, está en la currícula de las escuelas secundarias, algo tan nuestro, ¿viste? Es bien, teatro argentino, podamos compartirlo con la gente con capacidades diferentes. Eso es muy hermoso.